El expresidente Álvaro Uribe reconoció desde su cuenta de Twitter que también le había propuesto al grupo armado ilegal ELN un fondo multidonante de financiación para que no se cometieran más secuestros. Esto dije de presidente, de buena fe, en público, acertada o equivocadamente. La seguridad es camino de paz, disuada al delincuente. Desmovilizamos 53 mil que delinquían sin impunidad absoluta, Trino Uribe. Luego de que el gobierno se refiriera a la posibilidad de crear ese fondo, el dos veces presidente de Colombia escribió: Si una organización guerrillera asume el compromiso de dejar ese delito como gesto de buena fe en favor de la paz, se le puede buscar financiación. Agregó que es mejor buscar financiación para que garanticen la manutención que tener permisividad frente al secuestro, el boleteo, la extorsión o cualquier delito en contra de la población civil y la institucionalidad del Estado. Recordemos que por esta propuesta, hecho por el presidente de la República, Gustavo Petro, desde el exterior se han generado críticas desde la misma oposición, incluyendo a Centro Democrático.